¿Qué tal? Buenas noches, el gusto de reencontrar una nueva edición de Tres Puntos, hoy desde el camping de Club Los Andes. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Porque acá sin dudas hay historias, historias de profes, pero también de pequeños grandes futbolistas, podemos decirlo de esta manera. En una sociedad en la cual parece que todo está trazado por el éxito y el triunfo, acá se los educa a los chicos, se les transmite conceptos, se les transmite valores y fundamentalmente esto, ¿no? De poder llevar una enseñanza puertas adentro, más allá de la enseñanza que deja la familia. Nosotros con nuestra mirada, con nuestro acercamiento hacia la realidad, nos vinimos porque, entre otras cosas, hoy se disputa la Copa Amistad, pero esto va más allá. Es el vínculo que se genera entre los chicos, el profe, la familia y además la interacción con los clubes. Le vamos a contar con testimonio de los profes centralmente, de ellos que son los hacedores para que estos chicos disfruten y se diviertan jugando al fútbol. Le proponemos hacer el recorrido de la Copa Amistad, pero mejor dicho, de las historias de vida de cada uno de ellos en la educación de estos pequeños grandes futbolistas. A menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. Juan Cruz, bueno, un día de fiesta, ¿no? Para el fútbol infantil, pero me parece para toda la familia hoy. Hola Leo, sí, la verdad que por suerte amaneció lindo. Era una jornada la previa que se esperaba que esté linda y con el clima así ayuda más a lo que pensamos, tanto para los chicos como para la familia de Club Los Andes y de los equipos que nos vienen a visitar. Bueno, eso es muy reconfortante, digo, para ustedes en el Club Los Andes, para la gente de Defensores, para la gente de Belgrano y de Regatas, saber que tienen mucho más chicos de los que por ahí se planifica y en este caso reunirse a través de esta Copa Amistad, ¿no? Para que jueguen todos y para que esto, más que la cuestión del deporte, sea también un entretenimiento para los chicos. Obviamente. Siempre, cuanto más nenes tengas para poder formarlos, tanto como personas como jugadores de fútbol, es mejor. Mientras más cantidad, más posibilidades tenés, tanto como institución y como profesor, lo veo yo también en particular. La verdad que hoy día en el club contamos con 130 chicos. Los tres equipos que nos vienen a visitar, tanto Defensores como Belgrano Regata, también cuentan con una buena cantidad y eso hace que haya surgido la idea de este encuentro. Es más que nada porque por ahí los domingos de campeonato las reglas establecen que se lleve solamente 14 y por categoría nosotros a veces tenemos más de 20. Entonces estos encuentros se harán una vez por mes a lo largo de todo el año, dos veces en cada club y bueno, se le da la opción a todos los chicos de poder participar. ¿Cómo se mezcla esto de lo formativo con lo lúdico? Digo, desde el punto de vista del profe que en el medio de todo esto, bueno, tiene una misión, ¿no? Que es darle algunos conceptos que van más allá de lo que es el deporte. Sí, obviamente. Más que como profe, los objetivos bajan de la comisión directiva de cada institución. Nosotros no tenemos sacar buenos jugadores y salir campeón en las categorías. Pero obviamente, con el crecimiento constante que va teniendo el club, hace 6 años que viene trabajando sin pausa en lo que es el fútbol infantil, entonces se van cambiando los objetivos de eso. Pero igualmente los primitivos, digamos, para el fútbol infantil, que era atraer jugadores, formarlos tanto, como te dije hoy, como persona y como jugador, siguen vigentes. Entonces trabajamos constantemente en esas cuestiones. ¿Quiénes te marcaron en todo esto? ¿Quiénes fueron las personas que obviamente te dejaron conceptos que hoy buscás transmitírselo a los pibes? Y obviamente mientras uno va creciendo y una vez ya grande con un poco más de uso de razón, va pensando en estas cuestiones que vos nombrás. Avelino Verón ha sido uno, yo lo tuve un año en Defensores. El mismo Ernesto Fava, jugué un año de Babi, yo soy de Sánchez, pero vine a los 10 años a jugar al fútbol infantil a Defensores y he aprendido mucho de él. También de Gabriel Piralisi aprendí mucho mientras yo estaba formando en el profesorado, trabajé a la par de él y he aprendido muchísimo. Y bueno, de Sebastián Salvatore, que es un profe que estaba acá en el club, que hoy día no está en el país, que le va muy bien, gracias a Dios. Y voy tomando siempre lo mejor de cada uno.
Y después armando mi libro, como siempre. ¿A quién hay que educar primero, los papás o los chicos? Y yo creo que es un trabajo constante, más en los tiempos que vivimos hoy. Son charlas que yo tengo con mis amigos por ahí, con colegas. Es difícil educar al nene si al papá todavía le falta educación. También es un tema complejo, porque yo como profesor no puedo decir que al padre le falta educación, valga la redundancia. Entonces es difícil. Y tratamos por ahí de, con los nenes, mostrar un trabajo, caminar día a día. Y me ha quedado por sentado, te lo digo por experiencia, y lo trabajo a diario, que el papá también se educa. ¿Qué es lo más lindo que te pasó en todo esto? En todo esto del fútbol infantil. Y estar trabajando con los nenes, que es lo que más me gusta, y en el club de mis amores, que es Los Andes. Quiero que te duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? También debe ser muy satisfactorio, porque se encuentran que esto lo tienen que llevar adelante por la cantidad de chicos que tienen, ¿no? No, seguramente. Por la cantidad de chicos que tenemos, o sea, a nosotros nos da la posibilidad de que jueguen todo, algo que la liga hoy no nos da, y se nos complica mucho a veces con el tema de las rotaciones. Y aparte porque los que estamos en el fútbol infantil creemos que debe ser de esta manera. Es la forma más sana en que los chicos pueden divertirse, jugar, enfrentar a un compañero que tiene otra camiseta y pasar una linda tarde sin pensar en quién gana, quién sale campeón, los puntos y demás. ¿Cuántos chicos hoy participando de lo que es Defensores y obviamente también disfrutando, ¿no?, de lo que es este día? Y nosotros hemos citado alrededor de 120 nenes. Calculamos, porque recién ahora llegaron las tres categorías pares, digamos, porque jugaron las tres impares en el primer turno, que debe haber alrededor de 95 jugando del Club Defensor. ¿Cuánto tiempo hace que estás en esto del fútbol infantil? Este va a ser el sexto año de fútbol infantil. Bueno, tuve 5 años en el Club Los Andes y este es mi primer año en el Club Defensor. Bueno, me imagino en el medio muchas vivencias, ¿no? En esto de, por un lado, enseñarle a los pibes, pero por otro lado también educar a los papás muchas veces, ¿no? No, por supuesto. O sea, uno trata siempre de llevarle el mensaje que el nene está en formación y que el fútbol infantil es eso, es la escuela primaria. Nosotros tenemos la obligación de que el nene llegue a divisiones inferiores con los conceptos y los fundamentos del fútbol. Pase, recepción, que cabecee. O sea, no buscamos salir campeón porque sería muy fácil jugar con los 7 mejores de cada categoría, pero después el objetivo final, que es el día de mañana tener una buena división inferiores, estaría truncado. Entonces, lo ideal es llevarle ese mensaje al papá, que traiga al nene, que participe, que se sienta bien y que no lo presione, que lo deje jugar tranquilo, que nosotros, fíjate que casi todos los profes están sentados tranquilos charlando con los nenes que están en el banco y dan algunas indicaciones de orden nada más, porque obviamente que hay que hacerlo, porque el nene está para aprender en qué lugar juega y demás, pero nada de presión para conseguir un resultado. ¿Quiénes te marcaron en tu formación? Y yo siempre digo que Ernesto Fava fue una persona muy importante en lo que fue el fútbol infantil de Defensores, por lo menos lo que fue mi paso por ese fútbol infantil, y creo que fue uno de los que yo quise imitar siempre por la forma de tratar a los chicos y la forma de ganarse a los chicos que tenía. Y bueno, después siempre hablo, cuando hablo de fútbol, siempre digo que Raúl Belén fue un técnico que tuve en división inferior de Newell, que tenía los conceptos muy claros y fue uno de los técnicos que me llegó mucho. Después, por supuesto, tuvimos la suerte de tener un montón de técnicos, como Abelino, que lo tuvimos en 2 o 3 años de divisiones inferiores y fue espectacular, Rubén Acevedo, un montón. Pero yo creo, siempre hablo de que me marcaron Ernesto, Diego Vitali, fue muy, muy importante también, y Raúl Belén en Newell
siempre me van a quedar algunos conceptos que tenía muy claros. ¿Como profe hay sueños por cumplir? Y uno siempre busca crecer. Si bien a mí me apasiona el fútbol infantil, porque es una realidad, es un lugar donde uno la pasa muy bien, donde los nenes te dejan algo que está muy lejos de lo que es una remuneración, digamos, económica. Pero uno siempre busca crecer y vivir del fútbol. Desde chico uno siempre quiso vivir del fútbol, a lo mejor lo intentó como jugador, no se pudo dar, y ahora lo intenta desde afuera, como profe. Siempre uno preparándose, hoy me toca la parte de formación y dirección técnica, también lo puedo hacer como preparador físico, así que esperando y trabajando siempre para mejorar. Corriendo, digo, al profe del ser humano, digo, deben pasar muchas veces que hay momentos en que a uno le genera angustia la situación de tal o cual pibe, digo, desde el punto de vista de algún conflicto familiar, alguna situación que el nene termina siendo un catalizador con el profe, y por otro lado también muchas situaciones en las cuales hay que arrancar un domingo temprano para ir cumplir con toda la jornada y se postergan también situaciones familiares del ser humano que se transforma en profe en ese momento, ¿no? No, por supuesto. El papel nuestro en ese sentido muchas veces es complicado, porque uno al pasar un tiempo escueto con el nene, a veces no sabe lo que está pasando en su realidad. Y uno a veces peca de algún reto o de algún llamado de atención sin saber lo que en realidad ese nene viene trayendo de su realidad familiar. Entonces a veces se complica. Pero bueno, uno trata de averiguar, de ser respetuoso de la situación, sin entrometerse en lo que es el seno de la familia, porque uno es simplemente un profe que lo va a ayudar al padre a educar al nene, pero en sí no tienen relación las horas que está con uno y con el otro, como para poder ser partícipe, digamos, eje principal de esa formación. Sí, somos conscientes que lo tenemos que educar y tratar de llevar por el mejor camino, pero a veces se complica porque, ya te digo, el tiempo que tenemos con ellos es corto. Y a nivel personal, por supuesto que uno al elegir esta profesión ya sabía cómo era. Casi todos los que andamos en esta profesión hemos sido jugadores de fútbol o hemos estado alrededor de fútbol y ya tenemos más o menos los domingos destinados a esa pasión. Seguramente no hemos perdido algún cumpleaños, algún bautismo, algún almuerzo familiar, pero bueno, se sabe, estamos perdonados. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. En Villa Ramallo hay un nuevo espacio que tiene todo lo que necesitas. Decanter Wine Store, el sitio donde encontrarás variedad de vinos y espumantes provenientes de más de 40 bodegas. Productos regionales, chacinados de la más alta calidad. Un lugar único en Villa Ramallo. Decanter Wine Store. En Perfume Shop encontrarás una amplia variedad de fragancias nacionales e importadas, en líneas de belleza, las mejores marcas y productos de primera calidad. También encontrarás todo en pañales y accesorios para vos y tu bebé, regalería y artículos de limpieza. Vení a conocer una perfumería creada y diseñada para disfrutar tu belleza. Doctor Bonfiglio, 469 Villa Ramallo. ¿Siguen sus problemas de humedad? Placa San Francisco inventó la solución antihumedad definitiva. Su tecnología no tapa la humedad, la microevapora en el día y con 10 años de garantía. Con revestimientos y cielo raso San Francisco, sale la humedad y entra el buen gusto. Le he pedido tanto a Dios
que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Sergio, bueno, un día de fiesta para el fútbol infantil aquí en el Club Los Andes. Me imagino que acá se deben cruzar muchas historias, vivencias acerca de cómo fueron tus inicios y ver este presente, ¿no? Creo que primero felicitar a la gente, tanto de Belgrano, de Regatas, de Defensores y de Los Andes, que tomaron la iniciativa de hacer esta Copa Amistad. Esto es lo más lindo que le puede pasar a un chico de edad de fútbol infantil, que comprende entre los 6 y los 12 años, porque que vivan este tipo de cosas, estos tipos de encuentros, son muy lindos. Fíjate que acá se está jugando en 6 canchas a la vez, los chicos lo disfrutan, los profes se relacionan entre ellos, los chicos se relacionan entre ellos, van a jugar todo el día al fútbol, con ninguna presión de ganar, de perder, de empatar, de lo que sea. Y bueno, creo que esto es lo mejor que le puede pasar a chicos de la edad de fútbol infantil. Esto es algo hermoso y la verdad que es digno de copiar. ¿Te acordás cómo fueron los inicios? Porque bueno, uno los conoce, digo, pero desde aquel momento a este momento, hoy te lleva al fútbol de primera división acá dentro de la liga, pero ¿te acordás de aquel momento como cuando comenzaste con el fútbol infantil? Sí, yo estaba el primer año que yo llego a Social, de la mano de Walter Gaeto, el cabezón. El primer año estuve como preparador físico de la primera y a partir del segundo año me ofrece estar a cargo del fútbol infantil. Lo acepté con gusto, a mí me encanta trabajar con los chicos y bueno, comenzamos el camino en lo que es la cancha chica, como le decíamos nosotros. A la par de eso había un proyecto muy lindo que fue la creación del estadio de fútbol infantil ahí en el club. Eso fue de que la motivación sea doble, porque no solo era trabajar con los chicos, sino que había obras edilicias que la teníamos que ir cumpliendo. Y bueno, entre la gente que colaboraba, la gente del club, los papás de los chicos, se hizo el estadio, se hizo un proyecto muy lindo, que bueno, que creo que valió la pena porque fueron 10 años hermosos, de los cuales jamás me lo voy a olvidar, de los cuales hoy veo un montón de chicos jugando no solo en la primera local acá en la Liga Nicoleña, sino que muchos de ellos hoy están jugando en el fútbol profesional. ¿A quién hay que enseñarle primero, a los papás o a los chicos? Yo digo de que el papá tiene que aprender a que el chico se tiene que divertir. La mejor pregunta que le puede hacer un papá a un nene cuando terminó el partido de fútbol infantil es ¿cómo la pasaste? Si lo disfrutaste, si te gustó. Y nada más que eso. Después, si el chico hizo algo bien o mal, eso lo arregla el profe durante la semana o lo corrige durante la semana, porque lo peor que puede pasar a un chico de edad de fútbol infantil es que en el momento del partido el papá o quien sea lo corrija. El chico a esta edad se tiene que divertir, obviamente tiene durante la semana determinadas reglas que cumplir, que el profe le va marcando, pero con la sola necesidad de que el chico vaya adquiriendo conocimiento, nada más. Después es una cuestión de que la tiene que pasar bien y tiene que iniciarse en este deporte, que cuando llegue a edad inferiores, recién ahí empiezan a marcarle pautas por ahí un poco más parecidas a lo que es el fútbol grande, y la exigencia empieza en la última categoría de inferiores, nada más, que ya el chico tiene cerca de 18 años. El que no lo entienda como es, me parece que le está haciendo un daño muy grande a su nene, o al nene de su amigo, o al compañero de su nene. Pasa por ahí, Leo.
¿Quiénes te marcaron en esto? Digo, porque uno muchas veces se referencia en alguien cómo trabajó desde el punto de vista de mezclar lo deportivo con lo lúdico, de que esto sea también un juego de plaza, digo, en alguna medida, ¿no? Un picadito como se daba antes en una plaza. Digo, ¿quiénes fueron aquellas personas que te transmitieron ese conocimiento para después, bueno, transmitirlo en diferentes clubes, ¿no? Tanto en cada uno de los que has trabajado. Bueno, yo digo de que trabajar en el fútbol infantil sirve mucho todo aquel que haya hecho la carrera de educación física. Creo que el profesorado te va marcando y te va marcando las pautas de cómo tenés que trabajar más que nada con los chicos. Y había un profe que era el Negro Albarracín que decía siempre, por lo menos acá te enseñamos a aprender lo que los chicos, marcar lo que no se debe hacer. Entonces, cuando vos estás trabajando con alguien que le va marcando a los chicos las pequeñas pautas de lo lúdico, de la diversión, cuando se elige ese camino, creo que es lo mejor que hay. Y después, yo lo digo siempre, te lo he dicho a vos en distintas notas, el fútbol yo lo mamé con el Pato Gotegaray, con el Cabezón Gaeto, fueron los dos tipos que a mí más me marcaron. Y después, con un tipo que terminó siendo mi amigo, que fuimos rivales toda la vida y es mi amigo y hoy va a mi casa y yo voy a la casa de él y compartimos un montón de cosas como es Ernesto Fava. O sea, yo para mí Ernesto es un gran referente de lo que es el fútbol infantil acá en la zona. Y bueno, eso me ha llevado a que con ellos tres hemos marcado una amistad muy grande y me han marcado el camino de lo que a mí me gusta, de lo que es el fútbol. Sí, es una actividad, un certamen que comenzó una vez en la cancha nuestra el año pasado en relación con la Copa de Amistad entre clubes nosotros, Regata, Los Andes y Defensor de Ramallo. En ese entonces había invitado al Club Sarmiento de Junín, que ahora está militando en la A, en Primera División. Y bueno, todo comenzó con un simple encuentro y ahora se está generando entre por ahí algunos clubes de la ciudad y la Liga Nicoleña en algo por ahí cada vez más grande. Me debe pasar mucho en esto, ¿no? De ver, por un lado, lo que sucede en la sociedad y por otro lado, ver tantos chicos vinculados al deporte, tantos chicos, digo, buscándose un futuro mejor, ¿no? Y además el compromiso de los padres. Sí, sí. La idea, o sea, a través del deporte a los chicos ir que creen un camino madurativo y que vayan logrando una mejor insertación el día de mañana en la sociedad. Por supuesto que cada club busca sus objetivos y llegar el día de mañana, como todos pregonamos, a formar parte de las primeras divisiones de cada club. Pero lo que por ahí más se busca, que los chicos lo sienten, el tema de un poquito la presión de los puntos, los días domingos, y lo que se busca por ahí en estos encuentros, que los chicos por ahí jueguen un poquito más libremente, compartiendo cosas, los chicos se van conociendo entre ellos, comparten comida, mateado a los padres. Imagino en esto también el tema de la familia, ¿no? Porque hay una cuestión integradora que por ahí también es uno de los signos de estos tiempos, ¿no? La desarticulación de la familia, ustedes lo verán desde el punto de vista de la interrelación de la familia con el club. Claro, claro. Nosotros eso pregonamos mucho y creo que tanto el Club Regata como Defensor y como Los Andes deben buscar eso. Siempre que me preguntan a mí o cuando un nene viene a jugar a la pelota, yo les recomiendo que vengan, porque todo es una gran familia y está bueno que los chicos compartan, se relacionen, así que terminan haciendo amistades, se conocen entre todas las categorías, así que eso está muy bueno. Bueno, ¿qué es más fácil educar? ¿Al papá o al hijo? Digo, porque los padres a veces son... Y es más fácil al nene y más difícil al papá. Pero bueno, de a poquito uno, entre todo, entre la ayuda de las subcomisiones, esto ayuda mucho a que los chicos no... Hasta estos encuentros a dejar de lado mucho la competencia no sana. Y la competencia sana se ve en estos encuentros y yo creo que los domingos también se está logrando de a poquito. Yo siempre hablamos con los chicos de Regata y Somisa, que por ahí son los clásicos que tenemos en la ciudad. Son los partidos más tranquilos, pues nos juntamos, recién estamos hablando con los profes. O sea, de a poquito se va logrando. Estaría bueno que todos los clubes lo adopten. Todavía no, pero bueno. De a poquito se va logrando y hay mejor onda entre los clubes y hay una unión. De a poquito se va logrando. ¿Qué es lo más lindo que te pasó en esto? Y lo más lindo que me pasa, por ejemplo, me pasó ayer, que está dando clases en fútbol infantil y un alumno de 14 años y otro de 17 te vayan a visitar y compartan toda la tarde y te ayuden en el fútbol infantil a dar clases. Eso es lo más lindo. Sí, he jugado acá.
conozco mucha gente, he dejado muchísimos amigos y siempre es un placer venir. Bueno, ¿cómo es esto de educar a los chicos? Contanos, porque acá, bueno, hay una función que va más allá, ¿no? De estar atrás de una pelota o de una cuestión de un club o del fútbol, es una cuestión educativa que desarrollan ustedes. Seguro, desde nuestro lugar de profes utilizamos al fútbol como una herramienta para educar. Los clubes que estamos acá tenemos la misma forma de pensar. Si bien el fútbol es competitivo, nosotros tratamos de hacerlo y hacer hincapié en lo formativo. Tanto Regatas, Belgrano, Los Andes y Defensores, trabajamos con muchos chicos. Y es una buena idea esta de hacer un torneo paralelo donde todos los chicos participen. Fíjate que el fútbol infantil, nosotros la llevamos 14 pibes, que son dos equipitos, y nos quedan muchos chicos afuera. Entonces esto es una buena idea como para que todos puedan jugar. Preguntarte también, ¿no? Desde el pasaje que vos vas viendo de generación en generación, hace mucho tiempo que está en el Club Regatas, ¿cómo ves el proceso, ¿no? De la sociedad y todo esto? Porque bueno, siempre el deporte es un espacio contenedor, socializante. Seguramente, nosotros cuando éramos chicos podíamos estar en la calle hasta altas horas jugando a la pelota, jugando a la escondida, andando en bicicleta. Hoy por una cuestión de seguridad, por ahí los chicos están un poco limitados y está bueno que utilicen el club como un segundo hogar donde el chico pueda manejarse libremente, donde el papá esté seguro que su chico está contenido y cuidado por profes. Y bueno, y el fútbol es un lindo deporte para que el chico pueda a través de él sociabilizarse. Preguntarte también, ¿no? En esto se lo preguntábamos los otros profe, ¿qué es más fácil, educar a los chicos o educar a los papás cuando el chico va a jugar? Si sos claro en el mensaje al principio, no vas a tener problemas. Todos los papás quieren ganar, saben todos de fútbol, pero es como yo le digo, yo de fútbol no sé nada. Ahora, de cómo enseñar a jugar al fútbol, puedo sentarme a hablar con cualquiera. Simplemente es hacerlos entender de que el chico está en una etapa y en un proceso donde tiene que, si bien le debe gustar ganar, pero lo más importante es aprender y jugar. Aprender jugando, que el niño si no es feliz, no sirve. Arracam Camiones, Sociedad Anónima, Punto Integral Oficial Iveco, camiones nuevos y usados, garantizados, representante en toda la zona, Iveco Argentina, ruta 9, kilómetro 205, Villa Ramallo, y en Arrecifes, ruta 8 y 51. Ciplasto Sociedad Anónima dirige sus esfuerzos a construir una compañía de clase mundial y con este objetivo en mente trabaja en la mejora continua de los procesos de producción y los servicios. Invierte en tecnología, diversifica su negocio, capacita y apoya a su personal y contribuye con la comunidad en la que desarrolla su actividad industrial. Estoy asegurado en la segunda, porque ante un siniestro te das siempre la segunda oportunidad. La segunda tiene valores que yo comparto, por eso siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Seriedad, calidad y esmerada atención. Tres de las virtudes de Cooperativa Herve a lo largo de sus 14 años de historia. Cooperativa Herve. Hasta aquí llegamos en esta fría mañana de sábado, desde aquí, desde Villa Ramallo, con una historia más, con testimonios, con voces, con, sin dudas, nombres que usted habrá escuchado y que se han repetido, como el de Ernesto Fava, como el de Abelino Verón, como el de tantos otros que sin duda marcaron a generaciones que hoy
seguramente van a estar marcando a otras generaciones. Y fundamentalmente con este concepto, ¿no? De construir una sociedad mejor, en este caso desde el plano de lo deportivo, desde el plano del fútbol, desde el plano de las instituciones. Nosotros nos despedimos a todos ustedes, que tengan una muy buena semana. Nos reencontramos desde las 22 horas el próximo lunes en la pantalla de Somos con la realización de Espacio Creativo TV. Gracias por acompañarnos cada lunes. Curioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe.